Durante la década de 1870, la provincia de Álava vio nacer a una terrorífica leyenda. Desde principios del siglo XIX se había dado fama a la figura del sacamantecas, un siniestro personaje que aprovechaba la grasa de sus víctimas para elaborar diversos ungüentos y cremas. Uno de estos personajes fue Juan Díaz de Garacho. Hoy hablaré de él. Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña nace en San Millán, un concejo de la provincia de Álava, el 17 de octubre de 1821. Fue el noveno hijo de unos campesinos, llamados Nicolás Díaz de Garayo y Norberta Ruiz de Argandoña. Era analfabeto y se había ganado la vida primero como criado y luego como campesino. Trabajó para Antonia Berrostegueta, una viuda apodada la Zurrumbona por su anterior marido, con quien se casaría y con la que tuvo 5 hijos, 3 de los cuales sobrevivieron: Cándido, Josefa y Tomás. Su vida transcurrió modesta pero serena, hasta que murió su esposa en 1863. Posteriormente, se casaría con Juana Salazar, pero el matrimonio estuvo lleno de conflictos que enfrentaron incluso a los hijos de ambos. Su segunda esposa murió de viruela en 1870. Se casó por tercera vez, pero tampoco fue un matrimonio feliz, ya que su tercera esposa era alcohólica y falleció en 1876. Apenas un mes más tarde, se casó por cuarta vez con la viuda Juana Ibízate. A pesar de haber enviudado en 3 ocasiones, al parecer, no mató a ninguna de sus esposas. Garayo cometería su primer asesinato el 2 de abril de 1870, tras haber enviudado por segunda vez, y aunque volvió a casarse en 2 ocasiones, sus nuevos matrimonios no lo aplacaron. En los 9 años que medían entre 1870 y 1879, violó y asesinó al menos a 6 mujeres, 3 de ellas prostitutas, de edades comprendidas entre los 13 y los 55 años, haciéndole a alguna de ellas grandes e importantes mutilaciones. Se le imputaron también varios intentos más que no se pudieron consumar. Como dije antes, sus primeras víctimas fueron prostitutas a las que estranguló, al parecer por pedirle demasiado dinero tras mantener relaciones sexuales. En 1872 mató a una criada de tan solo 13 años, a la que estranguló, violó y remató. Ese crimen conmocionó a Vitoria y cuando solo 8 días después volvió a asesinar a una prostituta a la que violó y asfixió, y abrió en canal para sacar sus vísceras, cundió el pánico en la ciudad. Se le imputaron también varios intentos de ataque más que no pudo consumar, pero que no fueron relacionados con los asesinatos. El ataque a la molinera Ángela Armentia le valió la prisión por 2 meses y sobre todo ser conocido por las autoridades. Por eso, cuando en 1879 volvió a ver una sádica oportunidad, el desenlace fue diferente. Aunque repitió sus viejos patrones y asesinó, violó y mutiló, primero a una mujer de 25 años y luego a otra de 52. Pero en este caso varios testigos ya le situaron por la zona y fue apresado el 21 de septiembre de 1880 por el alguacil municipal Pío Jesús Fernández de Pinedo, que asoció a las descripciones de los testigos de los 2 últimos crímenes a la del asaltante de la molinera. El modus operandi de Garayo era el mismo en todos los casos: asesinato, violación y descuartizamiento.
Todo ello fruto de una aparente enajenación momentánea tremendamente violenta. Tras los crímenes y según declaración de Garallo, con cada asesinato le venía una lucidez que le hacía horrorizarse del acontecido. Algo que le llevó a achacar sus actos a supuestas posesiones demoníacas. No sería hasta el tercer asesinato cuando la comarca comenzó a tomar precauciones. El sacamantecas no había dejado ninguna pista en sus primeras víctimas espaciadas por un año en el tiempo, y solo dos intentos fallidos hicieron que las autoridades de la época se pusiesen en busca de Garallo. Tras su último y cruel asesinato, una joven campesina que trató de resistirse y gracias a los testimonios de los vecinos de Vitoria, fue apresado pocas horas después, confesando sus crímenes y sus cuatro tentativas fallidas.